Bienvenidos a Tracacería de Muñelocos. Y esta vez le daremos unos cuantos tiros a esta máquina que tenía varios squish. Pero luego es tarde, pa. ¡Vámonos! Depositamos los primeros chuchos y nos preparamos para el tiro de prueba con el elfo. Desafortunadamente no iba a ser por ahí. Uy, no, carnal, como que no convence la garra, ¿no? ¿Cómo ves? Así que cambiamos de objetivo y esta vez iríamos por el gnomo. Ubicamos la garra en posición y soltamos el primer ataque. Pues como que sí trae fuerza, carnal, pero ahí te falló, pero mira, ya está mejorcito. Así que depositamos los siguientes chuchos y ubicamos la garra en posición. Está medio complicadillo ahí, ¿no, carnal? Ya. Uy, se clavó. Y una vez que le medimos el agua a los camotes, lanzaríamos el segundo ataque. Yo digo que mejor vayas por el canguro, carnal, como que está estorbando ahí. Lanzamos el siguiente tiro y la volvimos a regar. Sí, vas a tener que ir por el canguro, carnal, ¿eh? Definitivo. Y por la posición del canguro, teníamos que sacarlo de la zona. Ubicamos la garra en posición y una vez todo listo, decidimos soltar el primer ataque. Y de repente sucedió. Uy, va bien con que lo saque, carnal, ya le hicimos. Míralo. Ah, no manches, sí lo prendió. Uy, está bien cerquita de ahí. ¡Vámonos! Y afortunadamente, en el primer tiro, ese canguro boxeador ya era parte del garage. No manches, carnal, está bien chido con los guantecillos, míralo. Pero continuemos con la cacería. Y esa vez le daremos un tiro al gnomo. Así que le echamos los siguientes chuchos y ubicamos la garra en posición. Y soltamos el primer zarpazo. Desafortunadamente, sin éxito. Oye, pero en la máquina de al lado también hay navideños. Vamos a echar un ojo a ver qué hay. Así que llega el momento de switchar máquina. En la siguiente estación nos encontramos con la señora Claus. Así que le daremos unos cuantos tiros. Le depositamos la primera moneda y ubicamos la garra en posición. Ay, mero, carnal. Míralo, ahí va, va muy bien. ¡Ah, caray! Hizo un movimiento medio raro la garra. Desafortunadamente terminamos cerrando. Pero para llegar a la señora Claus definitivamente tendríamos que hacernos espacio. Así que iríamos por ese peluche negro. Ándale, sí, mero, carnal, con balanceo. Míralo, sí entró bastante bien. ¡Vámonos! Uy, ni lo agarro. No, hombre, está en aguada. Definitivamente no convencí a la garra. De igual forma le daríamos un último intento. No, hombre, carnal, si en ese tiro no sale nada, no vais a entrar de mala garra, ¿eh? Porque está bien garralita la máquina, ya vámonos mejor, ya no le metas. Y definitivamente esta garra no traía fuerza, así que cambiaríamos de máquina. ¡Switch! Esta vez intentaremos ir de nuevo por el gnomo. Ubicamos la garra en posición y soltamos el primer ataque. Uy, carnal, el giro de la garra no nos ayudó de nada. Pero lo bueno de esto, Toy, es que ya sabemos hasta dónde va a girar. Indeed, carnalito, indeed. Pero aviéntatelo con balanceo. Así que lanzamos el siguiente tiro con balanceo. Afortunadamente lo pudimos poner en una mejor posición. Ándale, bro, achi, meme. Así que nos preparamos para darle el tiro de gracia. Ubicamos la garra en posición y soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Uy, se ve muy bien ese tiro, carnal. A ver. Uy, nada más se te paró el enano, carnal. Y a pesar de que ese tiro lo terminamos fallando, aún estaba en una excelente posición. Pues ya vas, Barrabás, tírelo. Pues se ve. Uy, no sé. Bueno, pues ya por lo menos está acostadillo otra vez. Y una vez trabajado, tendríamos que traerlo al garage sí o sí. Así que ubicamos la garra y soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Uy, papá, ahora sí. Y no lo prendió bien, a ver si no se cae con el rebote. Ay, no, vámonos. Y con esto, estos retos quedarían eliminados. Busterized. Saludos a Miranda, que fue la única que nos retó a sacar a Garrett. Aquí está, vámonos. Así estoy, démonos un break y continuamos con la cacería. Un tabiro después. Y esta vez intentaremos ir con todo por el elfo. Sí, ya lo dejaron mejorcito, carnal, yo creo que sí sale. Así que esta vez lanzaremos el primer tiro con balanceo. Y allá íbamos. Uy, papá, entraron bastante bien los brazos. Ah, no manches, que pex, si entraron bien. Desafortunadamente terminamos cerrando, pero le daríamos un segundo tiro. Este sí es normalito, carnal, ¿eh? Íralo. Ahí va, papá. Y sí lo prendió bien. Vámonos, hasta ahora sí. Ya es parte del garage. No manches, se cayó. Me lleva la garra. Tranquilo, Toy, todavía puede salir. Así que para el siguiente tiro utilizaremos balanceo. Y afortunadamente lo pudimos poner en una mejor posición. Pues no sé si está en una mejor posición, carnal, pero ya me puse nervioso. Y por su ubicación, nuevamente iremos con balanceo. Ubicamos la garra y soltamos el siguiente ataque. Y afortunadamente entró bastante bien. Y ahora sí, carnal, ya lo hicimos. Desafortunadamente terminó cayendo. Ay, se iban dos. Pues dicen, carnal, que la tercera es la vencida. A ver, échale. Ubicamos la garra en posición y soltamos el siguiente ataque. Y a pesar de que entró bastante bien, fue sin fuerza. No, hombre, carnal, yo digo que ya con estos. Échale un par de tiros más y si no, vámonos, bye. Y el siguiente tiro, nuevamente lo haríamos con balanceo. Así que allá íbamos. Pues es que está bajando bastante bien la garra, carnal, mira. Pero no, me ni aprieta, no, me ya digo que ya mejor bye. Así que le concederíamos el último tiro. Y esta vez haríamos un balanceo frontal. Ubicamos la garra y soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Uy, papá, entró bastante bien y a ver si se cae con el rebote. Uy, no, vámonos, ya está. Este arroyo se coció, carnal. Y con esto, estos retos quedarían eliminados. A chiflar, pitos y flautas. Muy bien, carnal, ¿eh? Empezamos mal, pero ya vamos mejorcito, ¿eh? Muy bien con los navideños, míralo. Está chido, little jungle. Así estoy, pero continuamos con la cacería. Esta vez, y como ya es costumbre, intentaríamos cargarnos al chango. Ahora, carnal, ya les agarraste amor. Con un balanceo frontal soltamos el primer ataque. Ojules, bro, ya se aguadó la garra, no manches. Pero como la verdad está bastante simpático, le daríamos un segundo tiro.
Así que ubicamos la garra y soltamos el siguiente ataque. Desafortunadamente terminamos clavándolo con la cabeza. ¿Y si intentas hacerlo un poquito más para atrás, carnal? Le hicimos caso a Toy y soltamos el siguiente ataque. Desafortunadamente lo volvimos a clavar. Oilo, resulta que es mi culpa, ¿no? Yo te dije más para atrás, te faltó un poquito más para atrás. El siguiente tiro lo moveríamos un poquito más para adelante. Desafortunadamente también la volvimos a regar. Es que se pasó poquito, carnal, céntralo bien en la espalda del peluche. Así que ubicamos la garra en posición y soltamos el siguiente ataque. Ándale, bro, así mero, pero sin el balanceo, porque mira, se te pasó. Así que le depositamos los siguientes chuchos. Ubicamos la garra en posición y una vez todo listo, decidimos soltar el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Uy, 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 chiquitín, mira, así mero era como te decía. Vámonos, papá, ya ves que te dije. Uy, a ver si me se carita con el movimiento. Ay, no. Ahí está, vámonos. Ahí está, chango a la bolsa, carnal. Y con esto, este reto quedaría eliminado. Bye, bye. Muy bien, carnal, muy bien. Sí valió la pena, está bonito. Desafortunadamente llegaba el momento de cambiar de máquina. Y para nuestra sorpresa, afortunadamente nos encontramos con Cam, así que le daríamos unos cuantos tiros. Ay, carnal, sin saber todo bonito. ¡Órale, échale! Le depositamos los primeros chuchos para lanzar el tiro de prueba. En esta ocasión, y por la posición, lo haríamos con balanceo. Sí, carnal, pero frontal, ¿eh? Una vez todo listo, allá íbamos. Uy, 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 papu, entró bastante bien, ¿eh? Ay, no manches, qué pez con la garra. Y como que se jaló para atrás, carnal, ¿eh? ¿Cómo ves? Y como dicen por ahí, técnicamente el tiro estaba bien, pero como que algo no cuadra. Esta vez cargaríamos la garra hacia la derecha para ver qué efecto daba. Así que soltamos el siguiente ataque y terminamos clavándola. No, no sé, carnal, como que sí va a tener que ser así los tiros, yo creo, ¿eh? Porque sí está haciendo un efecto medio raro. Y definitivamente, como dicen por ahí, tendríamos que medirle el agua a los camotes. Así que lanzamos el siguiente tiro y volvió a hacer el mismo efecto. No, pues ni hablar, carnal. Cargadito a la derecha, entonces, como le di hace rato, pero sin clavarte, ¿eh? Y era lo que te acabo de decir, que un poquito más a la derecha, carnal, volviste a hacer lo mismo. Desafortunadamente volvimos a errar. ¿Te pasas de veras siempre tropezando con la misma piedra, tú? Corregimos coordenadas y soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Uy, papá, se ve bastante bien. Ay, está bien gordito. Uy, a ver si no se cae ahorita con el rebote. Ay, no, era lo afortunadamente vientos, carnal. Y con ese win, todos estos retos quedarían eliminados. Relation mode activated. Pues vámonos, carnal. Let's hit the road. Así que llegaba el momento de cambiar de máquina. Desafortunadamente se tragó la moneda. Ay, no seas canijo, carnal. ¿Cómo me espera que haga eso? Y le estuvimos dando duro y dale hasta que finalmente salió. Se la volvimos a depositar y se volvió a atorar. Ah, caray, como que eso ya está raro, carnal. Pues si nomás es la única moneda. Y le dimos nuevamente amor y la volvió a sacar. No manches. Se le cayeron todas las monedas, carnal. ¿Cuántas son? Mira, no manches. Y confiados en que ya eran todas, le volvimos a echar la moneda y se volvió a atorar. Ay, no manches, ¿a poco hay muchas más monedas? Híjole, no la hagas. Pues ahora, carnal, dale nuevamente amor, solo como tú sabes. Así que al cliente lo que pida. Y afortunadamente la volvió a sacar. Eso, escúpela la sucia máquina. Así que le puchamos rápidamente el botón y escupió otro peso. No manches, carnal, ¿qué habilidad tienes? Y le está sacando todas las monedas. Le puchamos nuevamente y sacó otros dos. Mírala, la Sugar Machine te va a disparar la cacería, carnal. Y una vez que terminó, le depositamos la siguiente moneda. Y cuando finalmente creímos que ya la había tomado, nos volvió a trolear. Pues ni hablar, carnal, ya le gustó, le faltaba amor. Hasta que finalmente la volvió a sacar. Repetimos nuevamente el paso 1 para verificar que ya no hubiera monedas. Pues al parecer ya fueron todas, carnal, ¿eh? Órale, échale, vámonos. Y confiados en que ya no saldrían más monedas, le depositamos la manita. Desafortunadamente se volvió a atorar. Ah, pero mira, si la sacó de nuevo. Vámonos, de nuevo. Consideramos que se ve la tomaría, pero se volvió a atorar. Échale otra caricia, carnal, con todo. Y nuevamente le dimos otras muestras de afecto. Eso, para que sepa quién manda. Y de repente sucedió. No manches, carnal, no los conté, pero creo que eran como unos 30 pesos los que tenía ya atorados, se pasan. Y confiados en que ya eran todas las monedas, decidimos ingresarle otra manita. Ojalá si la tome, carnal, si no está aquí el video, yo creo. Y una vez que la insertamos, finalmente nos dio juego. Esta vez intentaríamos ir con todo por el oso del cascanueces. Ubicamos la garra en posición y soltamos el primer ataque. Y de repente sucedió. Que nos mostró que de nada sirvió todo nuestro esfuerzo por sacarle las monedas. Uy, no manches, que no está bien agua esa garra, mira nomás. Y con el beneficio de la duda le daremos un tiro a la señora Claus. Pero nada. No manches, carnal, cómo me recarga la pila eso. El siguiente tiro se lo daríamos al pingüino para hacernos espacio. Ubicamos la garra en posición y soltamos el primer ataque. Y de repente se clavó en la mera cabeza. No, hombre, carnal, yo digo que mejor ya nos vayamos de máquina. Dale un tiro más y si no, bye. Le depositamos los siguientes chuchos y ubicamos la garra en posición. Y una vez listo, soltamos el siguiente ataque. Pero nada. Ni hablar, carnal. Adiós, Nicanor. Y definitivamente todo nuestro esfuerzo fue en vano. Así que llegó el momento de cambiar de máquina. Sí, la sonora su nombre, carnal. La garra aleta. ¡Vámonos! Y en la siguiente estación nos encontramos con varios Squish, así que le daríamos unos cuantos tiros. Le depositamos el primer tostón y ubicamos la garra en posición. No manches, carnal, ¿qué onda con la garra? Está cerrada. A ver, muévela, muévela, agítala, agítala para que se abra. Vámonos, carnal, así mero. Ubicamos la garra y una vez todo listo, decidimos soltar el primer ataque. Y de repente sucedió. Ah, se pasaron de lanza, carnal, no le soltaron el cable, íralos. Mendigos. Definitivamente no podíamos creer lo que veíamos. Pues consideramos que esa acción es bastante vil para que no ganes. Pues ahí se ve claramente, carnal, cómo le atoraron el cable para que no bajara bien la garra, ¿eh? Se pasa.
pasan de lanza. Mira, aquí es un claro ejemplo, mira cómo se atora ahí. No la deja bajar, carnal, mira. Eso es un robo, Bill, muñecos, ¿qué onda? No manchen. Pues seguramente Toy, el reinador está tan miope que no vio ese detalle. Pues si no está miope, carnal, está pen... Dejémoslo a la imaginación. Que le sirva de ejemplo eso, carnales. Si van de cacería, chequen primero las garras. Porque luego no falta el pasadito de lanza, ¿eh? Definitivamente, Toy. Y en la siguiente imagen podemos ver cómo dejaron el cable. Ahí les va, carnalitos, un close-up para que vean cómo no debería estar el cable. Si lo ven así, ¡húyanle! Y con esto llegamos al final del video, no sin antes mandar algunos saludos. Vámonos, carnal, arráncate con los parroquiales. Mandamos un saludo para Edith de Cáncer, pero para Piero, para Fede, para Evelyn, para dibujos y manualidades, para Monse. Y otro especialmente para Monse, carnal. Además, le mandamos un saludo a Edwin, a Eric Salvador y América, a Alberto, a Elizabeth y a Leonardo. La raza del garage los saluda, carnales. Si te gustó el video, déjanos tu like. Además, suscríbete para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos en el próximo short. Over and out.